Hola amigos, ¿listos para una nueva trivia? ¿Cuánto sabes de Naruto? Del capítulo 1 al 2. ¿Quién se atrevió a pintar los monumentos de los Hokages? ¿Qué personaje será el correcto? ¡Ya ríndanse! ¡Les da coraje que ustedes no tienen el valor de hacer lo que yo hago, ¿verdad? ¿Por qué motivo Naruto de niño quiere convertirse en Hokage? Si te falta tiempo, puedes pausar el video. ¡El próximo Hokage! ¡Una leyenda ninja! Entonces todos tendrán que dejar de tratarme mal y deberán verme hacia arriba. ¿Quién obligó a Naruto a limpiar los monumentos de los Hokages? ¿Podría ser el tercer Hokage? ¡Esto es un asco mediocre! No te irás a casa hasta que hayas limpiado hasta la última gota de pintura. Adivina, ¿quién es el personaje? ¿Qué jutsu es elegido para aprobar el examen de graduación en la academia? El examen final será sobre jutsu de clonación. ¿Cuántas veces Naruto ha desaprobado el examen de graduación? ¿Puedes adivinar la respuesta? Este es su tercer intento y tú sabes cuánto desea convertirse en ninja. Deberíamos darle una oportunidad de probarlo. ¿Qué cosa se robó Naruto por el cual todos están buscándolo? ¿Qué opción será la correcta? Es por Naruto. Él se robó el pergamino sagrado. ¿Hablas del pergamino del sello? ¿Reconoces el personaje? ¿Qué contiene el pergamino que se robó Naruto por el cual es tan valioso? Ese pergamino contiene secretos que fueron sellados por el primer Hokage, secretos que le conciernen solo a nuestra aldea. ¿Quién engañó a Naruto para hacer que robe el pergamino sagrado? ¿Podría ser Mizuki? ¡Mizuki-sensei me dijo al respecto! ¡De veras! Él me dijo dónde encontrar el pergamino y este lugar... ¿Por qué Iruka entiende y se identifica con Naruto? ¿Será la última opción? Sé lo que se siente, Naruto. Genera soledad y te lastima por dentro. Yo pude haber hecho más por ti. ¿Quién mató a los padres de Iruka-sensei? ¿Puedes adivinar el personaje? Él es huérfano porque el zorro de las nueve colas mató a sus padres y esa bestia está dentro de ti. Adivina, ¿quién es el personaje? ¿Qué jutsu aprendió Naruto a la perfección del pergamino que se robó? ¿Qué opción será la correcta? ¡Jutsu multiclones de sombras! ¿Qué le entrega Iruka a Naruto por aceptar su graduación de la academia? La sopa ramen estaría muy bien.
¡Felicidades! ¡Estás graduado! Primera pregunta bonus. ¿Cuál es el decreto que está prohibido decirle a Naruto desde hace 12 años? ¿Quién es el honorable nieto del tercer Hokage? ¡Rudo! ¿Tienes miedo porque el tercer Hokage es mi abuelo? ¡No me importa si él es tu abuela! ¡Sabela, soy! ¿Qué le propone Konohamaru a Naruto cuando se conocieron? Bien, seré tu aprendiz y tú serás mi entrenador, ¿eh? ¿A qué cosa o a qué se le llama chakra? ¿Será la segunda opción? Chakra es la energía elemental de la vida que se usa para realizar un jutsu. ¿Logras identificar el personaje? ¿Quién es el entrenador de élite del honorable nieto del tercer Hokage? ¿Qué personaje será el correcto? Cualquier parásito que se infiltre en mi estudiante será destruido. ¿Cuál es el primer jutsu que le enseña Naruto a Konohamaru? Si te falta tiempo, puedes pausar el video. Así que ya estás listo para aprender el jutsu sexy. De veras, ahora solo hay que practicarlo. ¿Por qué Konohamaru quiere vencer a su abuelo y convertirse en el nuevo Hokage? ¿Será la opción B? Esa es la razón por la que quiero ser un Hokage ahora, para que sepan quién soy. Adivina, ¿quién es el personaje? ¿Quién decretó que nadie hable sobre que Naruto tiene el zorro de nueve colas? ¿Podría ser el tercer Hokage? El zorro de las nueve colas está dentro de él. Yo decreté que nadie hablara de esto. Aún los que susurraron fueron severamente castigados. ¿Cuál fue el pedido del cuarto Hokage antes de sacrificarse por la aldea? ¿Será la última opción? Nos pidió que cuando Naruto creciera, se le considerara un héroe. ¿Quién selló el zorro de nueve colas en el cuerpo de Naruto? ¿Será la segunda opción? El cuarto Hokage venció al zorro sellando su espíritu dentro de un bebé recién nacido. ¿Logras identificar el personaje? ¿Por qué las personas miran mal y le tienen miedo a Naruto? La gente se deja llevar por el miedo. Algunos creen que Naruto es la bestia y sus niños sienten el miedo y el odio. Según Naruto, ¿para qué debe estar preparado Konohamaru si quiere ser un ninja? ¿Sabes la respuesta? Así que mejor asegúrate de estar preparado. Hará mucho sudor y lágrimas.
Según Naruto, ¿por qué título luchará contra Konohamaru en el futuro? Me sorprende todo lo que sabes. Pero acepto tu reto, y algún día lucharemos por el título de Lord Hokage. Segunda pregunta bonus. ¿Cómo murió el cuarto Hokage de la aldea de la hoja? Gracias por ver el video, y saludos especiales para estas geniales personitas.